Queridos estudiantes, estamos despidiendo el mes de octubre recordando que la prevención del cáncer debe darse durante todos los días del año. Estamos recibiendo, estamos organizando, adornando, embelleciendo nuestros hogares, nuestras aulas escolares virtuales, las escuelas, las instituciones, los comercios. Estamos nosotros también luciendo algunos atuendos típicos de nuestro país y colocando nuestras banderas en los salones de clase, en las escuelas, en las instituciones, porque nuestros símbolos patrios son nuestra identidad. Y por eso estamos muy orgullosos de ser panameños y panameñas. Nuestros estudiantes se preparan con lo mejor de sí, lo han realizado durante todo el año, pero en este mes no podemos dejar de celebrar el cumpleaños de Panamá, recordar esas fechas históricas que nos llenan de tanta alegría, de esas personas que un día dijeron vamos a ser libres, vamos a luchar porque Panamá sea una nación. Y por eso nosotros debemos recordarlos con mucho entusiasmo, celebrarlo, pero con mucha precaución. Escuchar la saloma, el canto, el baile, los tamboritos, todo de manera virtual. Esas personas que tienen unas habilidades especialísimas, preciosas, es el momento de compartir todos esos dones que Dios les ha regalado. Así que los invito a que en noviembre los celebremos. No dejemos de celebrarlo. Hay que celebrar con mucha alegría y responsabilidad. Ser un buen panameño y una buena panameña es respetar los derechos individuales. Los derechos de usted como ciudadano, como persona responsable y también de las personas que viven con usted y que comparten con usted en la comunidad.